Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reportaje informativo. Durante muchos años, Nicaragua se ha visto sumergida en una constante dictadura que no le permite avanzar en pro de mejoras. Los actuales dictadores se han encargado de sembrar el miedo en la población humilde de esa nación, con brutales represiones, exilios, detenciones de todos aquellos que no apoyan este método de gobierno represivo y basura. Los dictadores se han repetido constantemente en la historia de Nicaragua. Suelen tener el mismo inicio, se presentan como líderes genuinamente preocupados por resolver la pobreza, poner fin a la corrupción y establecer modelos de gobiernos justos e inclusivos. Pero muy pronto dan muestra de sus verdaderos intereses, cuando empiezan a acaparar todos los poderes del Estado, gobernar por decreto y llenar de familiares y amigos la función pública, además de buscar a toda costa perpetuarse en el poder. El problema tiene una raíz. Los liderazgos mesiánicos de gente que se ha creído que lideran realmente y todo el mundo trata de apoyar o de visualizar o de dar todo ese poder a una sola persona, y estos líderes mesiánicos lo que pasa es que al final se enferman de tanto poder y obviamente empiezan a tratar de acoplar más el poder, de tenerlo más fuerte, y obviamente eso genera toda una política de corrupción. La rata criminal de Daniel Ortega, en su empeño de tener el control sobre todo el país centroamericano, se ha encargado junto con la bruja del mal Rosario Murillo de desprestigiar a la Iglesia Católica del país, acusando a estas organizaciones de corruptas y demás, ya que han dejado muy clara su posición de no apoyar su gobierno dictador y criminal. Los hermanos policías que entregaron su vida daban la batalla ahí por la paz, por la libertad, cuando el país estaba bloqueado por los terroristas, bendecidos por algunos malos cristianos. Por eso aquel dicho, el hábito no hace al monje. En el año 2018, algunos obispos y algunos sacerdotes, aprovechándose de su investidura, en lugar de asumir una actitud cristiana, asumieron una actitud terrorista. Y algunos curas, algunos obispos, llamando a la gente a que me metieran y metieran plomo, que esperaban para matarme. Fíjense qué clase de obispos, qué clase de curas. Lo decían tranquilamente, es decir, una banda de asesinos. Una banda de asesinos encubierta con la Iglesia Católica. En este sentido, la dictadura nicaragüense acusa a los líderes evangélicos de la organización Puerta de la Montaña de lavado de dinero y acusándolos de ser una banda delincuencial, después de que ellos mismos introdujeron esta organización al país hace 10 años, dejando en evidencia una vez más que todo aquel que no apoye y favorezca a estos criminales los sacarán del camino a como dé lugar. Las promesas de Dios para Nicaragua. La congregación evangélica Puerta de la Montaña, ahora presentada como banda delincuencial por la dictadura Ortega Murillo, fue traída al país y financiada por el mismo régimen hace 10 años, y tenía como objetivo hacer sus discipulados, sobre todo en el campo. La policía los señala de ingresar dinero procedente de Estados Unidos para la compra de propiedades e inmuebles, pero que se mostraron renuentes a explicar el origen y destino final de los fondos. El dinero lo depositaba el estadounidense Bruce Wagner al Ministerio Puerta de la Montaña en Estados Unidos y de allí era transferido a las cuentas bancarias personales de Balnero Mier Ochoa y Marisela de Fátima Mejía Ruiz. Posteriormente, estas cuentas fueron bloqueadas por la cantidad de dinero que estaban recibiendo, sin justificación de origen y destino,
por ello crearon las sociedades denominadas Operaciones Blandón Ochoa Ancoque S.A., OVH, Vertical Bridge Works, Conexión Vertical y Puente Plomo, a nombre de Balnero Mier Blandón y Marisela de Fátima Mejía Ruiz con cargos y acciones en las sociedades. Rosario Murillo, una vez más demuestra su odio en contra de todos aquellos que se alegran y exigen sanciones en contra de esta pareja del mal, asegurando que son traidores a la nación nicaragüense. Pero recordemos que el gobierno sandinista dictador ha impuesto sanciones, ha arrestado y ha obligado a los nicaragüenses a vivir en el exilio por estar en contra del gobierno inmundo que se vive en el país. Somos hermanos los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país. Que no me vengan con el cuento de que son acciones punitivas personales, eso no existe. Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. Ah, bueno. Y anuncian incluso, ay, solamente ellos pueden, porque son los hijos del diablo ellos también. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.